Estaba recuperándome de los partidos de tenis del Open de Estados Unidos, porque el amigo Alcaraz me ha tenido en vilo todas las noches. Yo que duermo poco, encima hasta las 4 de la mañana, y estaba recuperándome después de comer. Y en una de esas abro los ojos y digo, ya tenemos ahí al nuevo miembro de la familia, que estaba deseando verle, ¿eh? Porque sabía que iba a nacer de un momento a otro. Porque el otro día miré los huevos que han puesto los flamencos fuera de época, y había 3 que podían nacer. Uno ya le oía moverse. Y dije, bueno, y hoy se ha levantado la madre un momentín y mire lo que tiene debajo. Mire qué preciosidad. Esto así de pequeño se tiene que hacer así de grande. Parece mentira, es color grisecito, tiene las patitas rosas. Este año he criado varios, pero ahora quiero ver cómo los cría una madre para aprender. Y tengo allá a su madre, que mire con qué mimo le trata. Mírela. Estas están con huevos, pero solo 2 más sacarán. Creo que es aquella y esta. Primero aquella y después esta. Estas 2 los tienen sin fecundar. Pero bueno, como experiencia, está bien. Y a mí verle ahí ahora, poderle ver mientras estoy sentado en casa cómodamente cómo se desarrolla la vida familiar de un flamenco, aprenderé, porque yo les crío un poco a lo bestia. Con una papilla especial, con una sonda, pero se crían bien. Ella, igual yo crío más que ellos, pero que los críen ellos también tiene su gracia. Crianza natural. Adiós.